Muchas veces, sentimos la curiosidad hacia lo desconocido. Fantasmas. Ovnis. O algo peor. Pero un libro, llamado El Diablo, traerá consigo un aterrador testimonio. Ocurrió en 1864, en un pequeño poblado de Alsacia llamado Ilfurt. En este lugar, habitaba la familia Wagner, la cual contaba con 5 hijos. Dos de ellos, Teobaldo y José, de 9 y 8 años respectivamente, provocaron conmoción y terror en el pueblo entero al darse a conocer que estaban poseídos por demonios. Varios sucesos inexplicables darían fe de ello, para el pavor de los habitantes. Todo comenzó cuando Teobaldo afirmó que veía una presencia a la que designaba como su maestro. Se trataba de un ser con pico de gallo, pezuñas de caballo, patas de gato, y el cuerpo emplumado. A veces relataba que esta criatura se abalanzaba sobre él, intentando estrangularlo, y era entonces cuando profería agudos gritos de horror, luchando contra algo invisible ante el desconcierto de los adultos. Ellos se mostraban aterrorizados cuando, tras estos ataques, el chiquillo les mostraba las plumas que había logrado arrancarle el intruso. Fue esto lo que les hizo descartar la posibilidad de que Teobaldo lo estuviera inventando todo. Experimentaron tanto él como su hermano, y quedaron registrados en documentos de la época. Cualquier habitación en la que los pequeños se encontraran, podía aumentar su temperatura de un momento a otro, provocando un calor sofocante, que era incapaz de soportarse incluso en el más crudo invierno. Había veces en las que sus estómagos se hinchaban de forma grotesca, mientras echaban espuma por la boca y vomitaban plumas y musgo, que dejaban un olor pestilente en toda la casa. Testigos describieron verlos moverse y girar a velocidad imposibles, tal como si alguna presencia a la que no podían ver estuviera jugando con sus cuerpos. Lo que más enfadó y aterrorizó a los pobladores de Ilfurt fue cuando los niños comenzaron a develar sus secretos más ocultos, provocando discordia e incredulidad entre ellos. El ente que los poseía afirmaba saber todo lo que escondía la gente del poblado y observar cada uno de sus movimientos. Tras mucho tiempo de sufrir este martirio, los cuerpos de José y Teobaldo sufrían serias lesiones de las cuales podía notarse a simple vista. En 1867, la iglesia autorizó un exorcismo sobre los pequeños, a fin de librarlos de sus terribles circunstancias. Supuestamente habría dado resultado, pues no se supo nada más acerca de ellos. Hoy en día, muchos científicos habrían puesto en duda un caso similar. Incluso no faltan quienes afirman que el caso de los niños de Ilfurt pudo haberse confundido con enfermedades como la epilepsia o la esquizofrenia. Esta última caracterizada por la aparición de visiones terribles. Como se haya escrito, o se haya contado esta fantástica pero triste experiencia, sin duda esta es una historia verídica que hasta la fecha ha inspirado incluso una película y multitud de escritos.